Hola, Ay, no sé. no sé cuál sos, el pelado, el de gorrito o el más chico. Bueno, no importa. Te mando un abrazo grande. Discúlpame que me demoré, pero estoy a full con el laburo. Siempre decía, ya voy a hacer el saludo, pero bueno, no podía. Pero bueno, querido, te mando un abrazo grande. Espero que estén bien y cuídense. Un abrazo, ¿quién? ¿Quién es? Dale, en serio te digo. Cordobés, no sé quién Cordobés. Es. Cordobés. No, no, no sé, no sé. Pichi Campana. ¿Así está? El queridísimo Pichi Campana. No, no, me resisto a creer, a enterarme que Pichi Campana Sí. está así, que la vida le hizo eso. ¿Por qué le hace eso la vida? ¿Qué onda? Y yo qué sé, yo qué sé. Aparte lo hace con todos, pero con Sí. algunos lo hace más, se guarda. Sí. Pero al final lo hace con todos, porque el otro día creo que veía una foto de Alain Delon. Sí. Y digo, ¡ah! Oh, ¡qué feo! ¡Qué viejo feo! Alain Delon es uno de los hombres más lindos del Sí, mundo. pero ya no, ¿eh? ¿No? No, ¿Qué no, le le faltan los pasó? Tedien, todo. ¿No? ¿Sí? Sí, estaba viejo. Igual qué loco es cuando ves un viejo lindo. Que decís, este viejo está lindo todavía. No es común. Sí, pero ¿son viejos lindos hasta los 75? ¿Hay viejos lindos de 80? Yo... Yo no sé, ¿eh? Ay, 80, ya no Ya ahí no, ya sé. ahí me parece que se te cayó tanto todo que sos feo. No puedes mantener la belleza. Claro. Igual me parece que es una re buena enseñanza para No. Alain Delon Que, no quiero aprender. estar así No ahora. quiero aprender. Vos o nosotros que Poneme Botox, Castrilli, doctor Castrilli, igual que no quiero ver la realidad. vas a estar más feo si Castrilli mete un pinchazo ahí. Pero bueno, gracias, gracias Pichi Campana. Sí. Si bien uno es fan de Paco Festa, Pichi Campana tenía lo suyo, ¿eh? No, obvio. Sí. Sobre todo el apellido, Sí. maridando muy bien con el nombre, ¿no? Pinche No sé campana. si alguien se percató de que pa campana, viste que a veces tirás contra la campana. No sé si alguien la Ah. vio esa, pero bueno, la tiro, la tiro. Habría que buscarlo. Claro, ¿a dónde lo buscás? En las transmisiones. Buscalo Sí, busca campana, en poné en Pinche. YouTube, campana. ¿Alguien se percató? De pinche De campana. Pichi Campana contra Campana en YouTube. Ahí te va a tirar el gol de Chatruc. Bueno, 1808. Sigue viniendo gente, Sí. amigos. A una especie de despedida eterna, ¿no? Qué No es tan lindo. eterna igual. No, bueno, está Pero bien, bueno, pero. el Fernando ahí estaba buscando su libro Trepa Árboles y Sí. nos trajo dos alfajores que nos gustan a nosotros. Sí, ya fueron ¿No? devorados, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Qué pasó? No, pero es. Se me. Pero fue terrible lo que te pasó. Sí, se me fue baba a la boca. No es lo ideal. Se me llenó todo de baba. Por suerte no te cayó, porque No, 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 a no. veces cae. Tuvo al toque, pero bueno, Bueno, así somos. buenísimo que no pasó. Comencemos No, a dale. pimponear. Vale, dale. Nuestro queridísimo amigo Santiago Peretti le hace una nota, un ping-pong a Romy Lerda y le pregunta esto. Una canción de misa. Ahí. Ah, Romy Lerda. Una canción de misa o misa, dos puntos, Sí, me parece que misa. los dos estamos con la misma. Ah, una canción, nosotros teníamos una capilla en el colegio. Sí. Y de vez en teníamos, ¿no? Catecismo, ¿qué era? Yo no sé qué Educación era. cristiana. Sí, pero no sé qué era el colegio ese, porque no era un colegio, era casi laico, era muy poquito lo que había, una educación cristiana que no había Era mucho, un touch, no jodían no te mucho. bajaban línea y de hecho si eras de otra religión podías estar. Pero de vez en cuando estábamos en la Había capilla, una habíamos, capilla. y hubo un tema que pegó tan fuerte, que es el día de hoy que lo recordamos, que era Por eso ven, Ven a entra. la rueda con todos. Entra o ven. Entra a la rueda Para con mí, todos. por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú Pero eres es muy muy. importante, re Sí. de Ned Flanders. Está bien, Pero pero bueno. no era tan No había. Dios, aguante No. Jesús. No, 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 no. Estaba bien eso. Sí, Y así había otro que. que era el papá de Abraham, ¿te acordás? El papá de Abraham hacía algo. A mí no me enseñaron esa, ¿eh? Era más Yo no de la tengo. campamento, Ah. pero el que estaba siempre cantándole era el profe de educación cristiana. Ah, ok. El papá de Abraham y algo así, el papá de Abraham. Y, pero es poco eso. Ay, ah, es que Sí. tengo muy. Dani Jiménez. Yo la tengo, ¿El ¿eh? papá de Abraham? El papá de Abraham tenía hijos, siete hijos. Tenía el El papá papá de de Abraham. Abraham, que nunca jugaban, que nunca reían, pero que hacían como él. Con una mano. El Papá de papá de Abraham, Abraham. ahí Y se está. sumaba. ¿Y vos de dónde le aprendiste ¿Qué esa? onda, Daniel, y la religión?
Creo que en algún momento dado la cantó Pipo Cipolatti. ¿Viste? En algún show para pelotudear. Claro. Y me quedó de ahí, no se me fue nunca más. Pero sí, el papá de Abraham. Claro, no, no, está bien, no la conocía, pero gracias por traerla completita, ¿eh? Abraham Aronov. Sí. ¿Es así el apellido? Claro. Muy bien. Fuiste a investigar después. Mucha data, ¿eh? Claro. ¿Siete hijos? El... Creo que por ahí nacía con... Tenía hijos. Ah, y si cuatro hijos, el papá de Abraham. Uno retomaba donde quería. Claro. Ah, ok, ok. Datazo, ¿eh? Espectacular. No, Daniel. Datazo, ¿eh? Se estaba yendo y salvaste pronto, algo que se caía. Porque porfa, yo me mandé con el papá de Abraham y no tiene idea, Dani. ¿Qué hay en pantalla? ¿El papá de Abraham? ¿Qué es esto? A ver, pon el papá de Abraham. Ay. Sí. Ahí está. Siempre así, con una mano. Debe ser esto, ¿no? Debe ser, sí. Suena igual, sí. Ah, de Abraham. Mira, algo tiene esta canción, sí, porque la escucho por segunda vez. Y ya entró. Y ya entró. Sí. Y la tiene atada, ¿no? La tenían atada, ahora ya nadie quiere esto. Se les escapa, se les está escapando la tortuga últimamente, pero en una época la tienen atada. Sí, sí, sí. Sí. Entraban por todos los winnie, bueno. ¿Y fuiste a una misa alguna vez? ¿Misa? No, misa no. No, porque en mi familia nada. No, bueno, pero a lo mejor en algún momento. No. Yo fui a una medio escalofriante. A mí fuiste vos. No, pero. Pero sos un grosero. Vos escribís libros para chicos. Pero me queda. Hay niños. Pero manejo los dos. Ah, está muy bien. ¿Esto qué es? Papá Abraham, ¿no? Ah, ¿esta es una tuya? Sí, Jesús está pasando por aquí. Conocido de mi época. Ah. Jesús está pasando por aquí. Ah, ok. Mirá. No lo vi. Bueno, ¿y qué? ¿Misa? ¿Vos fuiste a una misa? Cuando muere mi abuela, sí, mi tío, muy religioso, hace una misa. Hace una misa. En un lugar muy, muy cristiano. Pero cristiano a pleno. Tipo, acá somos cristianos a pleno. ¿En una iglesia? Sí, pero Opus Dei, ponele, algo así. Ah. Re cristiano. Sí. Y entramos y había un cura con unas túnicas violetas que entró a bajar una línea, pero al toque ya estaba diciendo: los alcohólicos no entrarán al reino de Jesús, los homosexuales no entrarán. Estaba sacando gente antes de decir hola, chico, ¡cálmate! Y pero está bien. Y después nombró, esta misa es para, y nombró a 25 personas, tipo como al final de un programa cuando ponen los créditos, que pasó así. Te quedó grabado. Así que dije, está bueno no venir acá. Claro, al final tuvo el efecto contrario, sí, ese señor. Pero a su vez, sí, me dio que pensar que es muy importante si el frontman es bueno. Obvio, y nunca tiene que ser así, ¿no? No, nunca tiene que ser así, salvo que el que vaya quiera eso. Exacto. Pero más Pastor Jiménez, la verdad, sí, que más, se habrá mandado más cagadas show, más el Pastor Jiménez. Pero fue más lo bueno que lo malo. Sí. Y cuando estaba con su esposa Irma y ya no está más, esa dupla. Esa dupla, oh, sí. Uy, Bochini Bertoni. Eran el Bochini Friend, Bochini Bertoni, sí, de la iglesia. Bueno, ¿y qué dice la chica? Aleluya. Bueno. Aleluya. Agustina Casanova. Sí. Sí, claro. Lo que más me elogian los hombres... Ahí. ¿Qué es lo que más te elogian los hombres a vos? Lo que más... ¿Físicamente o en general? No, en general. Ah, en general. ¿Cómo me hiciste? ¿Cómo? Sobre todo ahora estoy recibiendo mucho. A lo mejor no... Ah, bueno. ¿Cómo me hiciste reír, pancita? Claro, no sé qué. Sí, sí, sí. Sí. Muchos me recuerdan los personajes. Uh-huh. No seres de luz. O te lo recuerdan diciendo: me fui del país. Cuando... Ah, sí, acá tenemos un caso de alguien que se fue del país cuando arrancamos Sol de Luz. Sí. No, pero eso. Lo eso. Simpático, la simpatía. Sí, la risa, es lo mejor, lo mejor. Prefiero eso antes que me elogien las pompis, nalgas. Ponele. Pero un hombre nunca va a decir eso igual. Nunca no, te va no, a decir. No, no, che, no. La verdad es que como amigo, digo, qué buen culo estás teniendo. Verdad, es verdad. Sí. Vos me lo podés haber dicho en un momento, no, bueno, pero sé que lo pensaste. Obvio, yo sin culo veía esas nalgas y decía: yo necesito esto. Sí. ¿Pero qué te voy a decir? Yo te vi un día que nos cambiamos en el gimnasio y sin ser una situación gay, sí, vos apreciabas de una manera yo miraba como, franca y genuina, ¿no? Porque como quien viene caminando por la calle y ves una obra arquitectónica. Claro. Y decís: ah, mira esta cúpula. Claro. Me quedo mirando. Así es tu culo. No, una cúpula. Bien. Sí, toda peluda. Una cúpula peluda. ¿Y qué te elogian a vos los hombres? Mentí. No, bueno, seguramente eso, ¿no? Que la gracia. Pero una buena habilidad que tengo de hombre es que puedo hablar de muchas cosas de hombre, que ya. No autos.
Pero te puedo hablar mucho de boxeo, te puedo hablar de cosas así. De fútbol también. De fútbol, de rugby. Hablamos de rugby. De me puedo acomodar en una charla mía de asado. Sí, claro, de asado. Claro. Si hablan de auto, ahí me tengo que... Me voy. Ahí me matan. Que eso es muy de hombre, hablar de auto. No, ahí pero, me matan. Sí, depende. No sé, nosotros no, nunca tuvimos un loco que hable de autos. Lo que pasa es que si yo veo que algún loco hablando de auto, digo, che, ¿vieron la pelea? Te llevo para pa mi lado. Viene Canelo como sí, sí, la pelea del flaco traverso no, con el pincho madre. Castellano. Ahí me matan. Dice, y vos, no, pero... No, no, que peleó Canelo Álvarez y pegó piñas. O lo llevás para el lado de la farándula. Sí, el lado de la farándula. Pero el lado de la farándula... Sí, no hay mucho. No es considerado masculino. Claro, no entienden nada. Ay, ¿qué dice Agustina Casanova? Mis ojos. Ah, bueno. En las rocas se llama... Este colectivo de dos personas que hacen cosas en internet. Bueno, ¿qué preferís? ¿No saber nada o saberlo todo? Ahí. Pero está espectacular porque desde eso minimalista sí. Te hacen una gran pregunta. Sí. Es que en realidad estoy empezando a poner... Sí, sí. Te cuento un poquito el backstage. Sí, sí, sí. Siempre sí. Te ponía un famoso. Ahora en vez de poner un famoso... Digo, que digas un famoso, te pongo un ¿qué preferís o qué elegís? Bien. Que decía... No saber nada o saberlo todo. No saber nada o todo. Uf. Y sí, claro que sí. Todo. Todo o nada, nada. Ay, ya. Es re difícil porque... ¿Y sí? Todo... en un momento te come el ego y sabes. Sí. Sabemos cómo termina esa historia. Sí. Pero... ¿Pero no te da tristeza también saber todo? Y porque sabes no hay desafíos. Aparte sabes cosas feas y sabes todo y... ¿Sabes, por ejemplo, si Icardi y China Suárez concretaron realmente? ¿Viste que se dice que por sí. ahí no? Ah, sí. Ah, esas cosas. Eso está bueno saberlo. Yo me refería a eso, sí. ¿no? Pero ¿sabes desde eso sí, hasta a dónde vamos, de dónde venimos? A que el mundo va a explotar y que va a haber un montón de guerras. No, pero no, todo, no, ¿sabes? Pero para, ¿eso lo sabes? Eso para mí no está en la lo que dice y pero chica. Si sabes no. No. Eso sabes? Es futurología. Está bien, pero si sabes conoces, no, y tenés razón. Si conoces tanto el presente sí. y el pasado, conoces el futuro. No, y aparte, si sabes todo, sabes de evidencia. Para sos mí, sí. La Ludovic Esquirru. Sí, o llegás por otro lado más lógico, pero llegás porque ya has visto todo cómo funciona el ser humano. Claro. Y si no sabes nada... Pero si no sabes nada, estás todo el tiempo preguntando... parece que no sabes nada. Sí. ¿Y te quedás ahí o podés ir adquiriendo conocimientos? Es raro, ¿no? De a poquito alguna cosita podés, tipo, no, porque si no morís de hambre. Básicamente morís de hambre, de inanición. Pero claro, sos muy boludo igual. Si no sabes nada, no sabes respirar, por ejemplo. No, está bien, no pero. No sabes nada. Para mí solo podés llegar a ser como el animal más boludo. Ah, ok. Como una ameba. Una ameba, ameboide. Ok. ¿Qué preferís? No, prefiero todo. ¿Todo? Sí, quiero tener esa experiencia. ¿Mm? Realmente, si igual después me voy a morir. ¿Qué se siente saber todo? ¿Pero sabes cuándo te vas a morir? ¿Qué se siente? ¿Sabes cuándo te vas a morir? No me importa. ¿No te importa? Igual me voy a morir. Está bien, pero saberlo eso es como... Si igual no sabemos nada. Sí. Eso ya está experimentado. Lo que sabemos es... Está bien, pero... No, pero esto es mucho menos esto, ¿eh? No, pero aparte, ¿sabes? Sé todo. Uf, no, dame esa. Ah, yo quiero nada. Nada. Pero quiero ser un tonto. Yo creo que eso me daría felicidad. Ser ningún tipo de conocimiento de nada. Cualquier cosita me va a dar alegría. Claro. Una comidita y ay, no sé qué va a hacer mal. No vas a saber de boxeo, no vas a poder hablar en las... Prefiero saber todo. Por eso. Prefiero saber todo. Hasta podés trenzarte en una discusión automovilística y a todos lo dejás así chiquititos. Pero sé cuántas carreras ganó Silvio Oltra, ponele, Emilio Satriano. Pero ¿sabés el número de Carter de Silvio Oltra? Quiero saber todo. Por ejemplo. Quiero saber todo. ¿Eh? Ese arbolito de levas. ¿Hasta sabría que es un árbol de levas? Exacto. Uy, la puta que madre. No sé si es de levas o de levas. De levas. Elevas, porque lo elevas. Nah, ahí sí. ¿No tenés que subir el auto o no? No. Pero ¿qué dice? A ver qué le dicen acá en Las Rocas. Las Rocas. Saber todo. Yo no saber nada. Ahí está, muy bien. Muy bien. Te hacen pensar con sus respuestas. Sí, sí. Ay, Gerardo Chendo. No me acuerdo quién es, ahora lo vi y te digo quién es. ¿Qué cosas te dan paz? Ah, es un actor. Ah. ¿Qué cosas te dan paz? ¿Cómo? A este es al que más usaste, ¿eh? Al de gorrita. Más que a Pitari. Y casi. No sé, ¿eh?
Está usado. Está... Es muy reconocible él. Está bien, está bien. No, hay otros que he usado. Agustiva Casanova está en una cosa que se llama Radio La Calle. Que le sucede todo. Dale, un beso a Radio La Calle. Bueno, decí vos. ¿Qué cosas me dan paz? Sí. Es difícil. Pensé que mira, que no, la tenías pensada. No. Mira, se toma un traguito como para ganar tiempo. Tomar, ¿viste?, mi tecito me da paz. En su taza de River. Mis rutinitas me dan paz. Ahí está, encontraste algo. Mis rutinitas me dan paz. Está en pelota. Sí. Tipo menos 5. Ah. Estar ya haciendo mi tecito. Yo ya sé que está todo más acomodado. Ya sabe ya eso. Abandono las preocupaciones que tenía acá. Si digo, busco un poquito más de quejas o claro. No. Ya está. Cuando tenés todo casi acomodate un claro, poquito. Lo frenado. Laboral resuelto sería. Sí, 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 sí. Claro, claro. Bueno, estás atado a eso también, ¿eh? Algo que me da paz. Ah, ahí está. Pero que no está bueno. Pero siento una paz porque es como que es inexorable. No puedo hacer otra cosa. Cuando estoy viajando, cuando me obligo a estar, cuando estoy viajando en algún lado, estoy en el tren, ponele. ¿Y por qué? Y porque me obliga a pensar, a ponerme alguna musiquita, estar tranquilo, pensar. Ah, ¿tenés una rutina de viaje? Tengo una rutina, sí, sí, sí. ¿Y como yo no voy manejando. ¿Qué pensás? No, cosas muy geniales. Pero es raro, sí. No. Supuestamente la paz se encuentra no pensando. No. No laburando ese marote que tenés. Imaginando goles. Imaginando cómo reaccionaría yo a situaciones. Claro. Tipo, claro. Si me ofrecen tal papel de superhéroe, si yo qué diría, con quién quería actuar. Eso te da paz. Sí, muchos escenarios que nunca pasarían. No, está bien. No me gusta fantasear sobre cosas que podrían pasar. Bien. No es que digo, ay, si me ofrecen este trabajo que estoy buscando, ¿qué haría? Claro, claro. Sino cómo sería yo como mientras actor, vos hablás, como yo pienso, actor porno. Casi que ni te escuché. ¿Qué tipo de actor porno sería? Eso me da paz. Buenísimo, te recreo. A mí Gangbang. Me gustaría a mí. Mucho estar con mis perros, ¿viste? ¿Ah? Sobre todo con Godines. Sí. Cuando estamos los dos solos, si hay un tercero, incluso si hay otro perro, sí. Ya se cortó la onda. Está bien. Pero cuando estoy solo con Godines, que... ¿En dónde? Sobre todo... ¿Cuando salen? Pocas veces estamos solos. Uh-huh. Cuando salimos a una plaza y estamos ahí, frente a frente, y me siento, me tiro de cara al sol. Él hace la suya también. Él se me pone al lado pegadito. Ajá. Y me empieza a lamer la pelada y no para. Sí. Taca, taca, taca. Te sientes saladito. Me siente un poco saladito en verano y eso me da paz. Claro. Y me limpia la bocha hasta el último centímetro. Es como si la lengua llegara un poco adentro y limpiara pensamientos. Pero aparte, no para. Salvo que le diga, Godi, basta. Ahí sí. Y porque el otro también entra en una vorágine. Entra en una. Para mí estamos los dos en una. Yo estoy así. El otro está. Para mí él arranca. Él también le da paz eso. Pero él arranca por lo salado. Y después hay un clic y él no sabe qué es lo que está pasando, pero no puede parar de traca. Es cariño. Pues no se lo hace a nadie más. Solo a mí. Bien. Así que esa. Muy lindo. Bueno, ¿y qué dice? Gerardo Ochento. Me dan paz cosas muy simples. La paz. Mi hijo, jugar con mi hijo, por ejemplo. Sí. Que jugamos a la lucha, nos cagamos a piñas en mi cama. Un sinsentido, nos cagamos a palo. Porque aparte fue creciendo, tiene 11 años ahora. Fue creciendo y él cree que tiene la misma fuerza de cuando tenía... 4. Entonces me pega, me mata y nos trenzamos ahí. Eso me da mucha paz. Quedar cansado después de eso. Me gusta lo que no dijo. Está mal. No. Uno pensaría que paz y cagarse a trompadas no está bien, pero... Pero él lo logró con el hijo. Sí, obvio. Bueno, ¿qué más? Vos no lo vas a vivir a lo mejor eso, pero debe pasar que... Por ahí sí, con una no, pero que cada vez está más fuerte. Ah, y ya después sí. Y te da un golpazo. Digo, a Nina no la veo pegándote piñas. Sí, me... ¿Sí? Fajó un montón de veces. Ya ahora no, por suerte. Sí. Bueno, y cerramos con Tomás de Gregorio. Ah. ¿Cómo es llevar la cinta de capitán? Ahí. ¿Cómo es llevar la cinta de capitán? De dos pelados. De lo que sea. ¿Has llevado la cinta de capitán? De dos pelados, sí. De dos pelados puede ser, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Es difícil, ¿no? Llevar la cinta de capitán. Sí. Sobre todo cuando tenés que dar indicaciones. Uh-huh. Pero acá, en este programa, durante estos años, sí. No hubo que bajar. Bueno, a veces sí, pero no. No hubo que pelear. No hubo que pelear, claro. Sí. Hubo gente muy amable alrededor. Claro. Entonces creo que se la hicieron fácil al capitán. Claro.
Pero bueno, me hubiese gustado un gritito o algo. Pero no me dieron chance. Sí. Sí, de basurear a alguien, no sé. Yo no me regrité con el mudito, pero me regrité. Nos regritamos. Con el mudito que ya no estaba más. Sí, le mando un beso, ya está, sí, ya sí. Pasó. Sí, porque se. ¿Por qué fue? Porque estaba haber pasado unas cosas en los temas que no era lo que nosotros queríamos. Unas imágenes, unas imágenes. Era director de cámara. Y él se enojó y yo me enojé. Ah. Y terminamos. Y en un momento decís, esto no está ayudando mucho. Claro, como hoy la Volpe con Ruggeri. Como hoy la Volpe con Ruggeri, sí. Pero sí. Bueno, la cinta de Capitán, ¿en qué otra? Bueno, Capitán puede ser, cuando sos padre tenés cinta de Capitán. No, eso es muy machista, ¿no? Muy machista, aunque bueno, uno para la olla. No, bueno, en ese sentido sí, vos sos el Capitán y tu mujer la segunda. Ya no. Eso sí es, ¿no? Ya no. ¿Ah, no? Ah. No, ahora sí soy ¿qué el pasó segundo? En este mundo? Por suerte, no, para mí está bueno, ¿no? ¿Está bueno? No. Sí, porque si te crees el Capitán, te cargas en los hombros un montón de responsabilidades. Pero puede ser un Capitán que escucha. Que sea ella, capitán. Ahí está, bueno, muy bien. Y nosotros nos vamos a jugar al golf. Muy bien. ¿Y en Mirlos nunca fuiste capitán? ¿Había capitán? Sí, obvio. Sí, yo fui capitán mucho tiempo en Mirlos. Cuando estaba en la C, me parece que me tocó una capitanía. Muy bien. ¿Y qué onda? Fácil, hicieron todo. ¿No pesa? No pesa nada. No había responsabilidad ni de ganar, ni de. Sí. Sí, pero bueno, vos, capitán. Yo fui capitán de Mirlos muchos años. Un equipo de fútbol que teníamos. No hace falta aclarar eso. No, bueno. Sí. Y es heavy. Es heavy porque tenés que. Primero tenés que. Mucha responsabilidad de todo. Pero tenés que hablar con el colegiado, que eso es lo peor. Ah, con el árbitro. Con el árbitro. Porque te encontrás a veces con otro capitán que maneja mejor el partido. Ah. Y si este le está chamullando, se le pone acá en el oído y me da vuelta todo el partido. Y te quita energía, como si a uno le sobran energía. Claro. Que la tiene que desarrollar en el juego, ¿no? No hablando con el colegiado. Y a mí me gusta mucho. ¿Qué te gusta? Anoten. Cuando, ponele, si vos te enojás con el árbitro y vas a hablar, yo te digo, para que hablo yo. Ah, es buena esa. No todos, porque si no todos. Sí. Nos volvemos loco y aparte yo no sé cómo puede reaccionar Wally, poner un sacado. Claro. Entonces déjame a mí con la cabecita fría, que le hablo bien y así logro cosas. Está bien. Pensé que tenías otra oportunidad de oro para nombrar a un montón de gente conocida para nosotros, desconocida para aquellos que nos escuchan. No me gusta, a veces que es medio de mal gusto. Ya, arranca. No, porque Wally era uno de los más. Le contamos a la gente, Wally era un central nuestro. Sí, un central. Muy vehemente, muy vehemente. Sí, pero muy pesado. Era pesado. Entonces era difícil a veces jugar con él. Pero una vez que. ¿Y el Wally que por ahí nos está escuchando? El Wally. No hablaba con el colegiado. No, el Wally hablaba mucho con el colegiado, pero también a veces se metía en la suya y se enojaba. Y estaba todo el tiempo, pero basta. Y no ayudaba. Y buscaba injusticias. Cuando tenía que estar un poco más enfocado. El queridísimo Federico. Pero bueno, Sinola. Después te tiraba una magia y te solucionaba el partido. Claro. Una vez el boli, estamos jugando en un torneo. Se abrió la puerta de los nombres. Ahí está. Estábamos jugando un partido cuando estábamos jugando el torneo en Ituzaingó, que jugamos de 11. Juan Alión hace un FAU. El boli se le va a quejar porque dice, no fue FAU. El referee lo cobra igual. Y el referee dice, bueno, pero está bien, no fue FAU, pero mira que cobro ahora. Le dice en voz baja al boli. Ah. Entonces, tiran el centro al área y el referee dice, foul ataque. Ah, mirá, y se la dijo por abajo. Se la dijo por abajo, así que viene el boli. ¿Crees que te diga cómo formó ese equipo? Por favor. Ahí está, atajaba el Goro Pascual. Goro después Pascual al arco. Juan Aliona, el gallo. El gallo. Y no me acuerdo del otro, de tres jugaba yo. De cinco. Maxi Vitale de cinco. Después estaba de 10 el boli. Sí. Estaba Ale Falorni. Ahí va. Y estaba el muerto arriba. Y creo que me falta uno. Andrés Sánchez de 8. Y ya está, están todos. Está, bueno. Sí. Después estaba Santiago Míguez que entraba y salía. Yo empecé suplente en ese equipo y después me terminé ganando la titularidad. Sí. Y cuando termina, nos dan la copa porque salimos campeones. El que daba la copa, que también era el editor de la revista del fanzine El Gol Amateur. Dice, acá le damos el premio a una promesa del fútbol. Y fui yo la promesa. Y mirá no, dónde después, está la promesa ahora. Falsas promesas. Ayer se golpeó la promesa, se golpeó la cabeza ahí contra el locker. En una situación insólita. Me tendría que haber sacado una foto ahí, ¿no? Todos con sangre. No hace falta. Pero no es de heroico. Sí, fue heroico. Fue a guardar la escoria ahí en el locker, se dio acá, se abrió todo acá, todo ensangrentado. Tuve que ir ahí a farmacita a comprar una gasa.
post programa, fue un desastre. Pero bueno, gracias, sí. Gracias por nombrar todo eso. Gordo Pascual. Nunca se olviden de Gordo Pascual. Mili, no vamos a hacer virales nunca. ¿Y qué dice Gordo Pascual, no es TT? Esta persona, ¿qué dice? La verdad es un orgullo. No es para nada una presión. Me gusta porque ordenás a tus compañeros, hablas con el técnico y te pide lo que le tenés que pedir a tus compañeros. Mira, casi ordenás al equipo. Sí. Qué pendejito, ¿no? Está para bueno, me gusta. Vivito. Sí. Bueno, ¿uno más queda? No, nada más. Hemos cumplido 18. Te está quedando corto últimamente 5. Ayer me preguntaste lo mismo. No. Hoy lo sentí bien. De hecho, le sobró. El chiste ese de nombrar amigos nuestros. No. No está tan bueno como pensé. ¿Pasó de moda? Sí, pasó de moda. Ah, ya. Pero esta canción no pasa de moda. Si es Adele, ¿cómo va a pasar de moda? Adelante.